El ministro de Agricultura de España, Miguel Arias Cañete, ha anunciado que se ha detectado un primer caso de presencia de carne de caballo en varios productos de su país. Así se amplía la lista de los estados europeos involucrados en este escándalo. Para resolver la situación, los ministros de Agricultura de la Unión Europea han convocado una reunión en Bruselas. Además, informa que los inspectores han detectado carne equina en albóndigas producidas en Suecia para IKEA Group.